La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tomó medidas económicas y migratorias contra el Ministerio Público de Nicaragua, así como a otros 9 funcionarios del gobierno de Nicaragua, tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre del 2021. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea Gaki, destacó que con esta acción Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega. En el caso del Ministerio Público fueron designados porque basándose en la ley 1055, el Ministerio Público ha arrestado e investigado a candidatos presidenciales y se les ha impedido postularse para cargos públicos. Entre los otros 9 funcionarios está el presidente ejecutivo de Enatrel, Salvador Mansell, el ex contralor Luis Ángel Montenegro Espinosa, superintendente de bancos y otras instituciones financieras y BOIF, así como a José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía, INE. En la lista también fueron incluidos los alcaldes del partido de gobierno Leonidas Centeno de Jinotega, Francisco Valenzuela de Estelí y Sadrach Celedón de Matagalpa. Además fueron incluidos los ciudadanos Rodolfo Francisco Gutiérrez López, gerente de la distribuidora eléctrica Disnorte Disur, José Adrián Montenegro Chavarría, viceministro de Hacienda y Crédito Público, Mohamed Farral Astar. Este último, el pasado mes de junio, fue designado como embajador de Nicaragua en Jordania, en calidad de concurrente con sede en la ciudad de Kuwait, en el estado de Kuwait. También el Reino Unido se unió a realizar medidas en contra de la vicepresidenta Rosario Murillo y otros 7 funcionarios. El anuncio se dio pocos minutos después que Estados Unidos anunciara sus restricciones contra el Ministerio Público y los funcionarios. Las medidas fueron en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general de la República, el secretario general de la Alcaldía de Managua, el presidente de la Asamblea Nacional, el jefe de la Policía de León, el director de Tránsito Nacional y el magistrado del Consejo Supremo Electoral. Las medidas británicas establecen la congelación de fondos y recursos económicos de las personas designadas, entidades u organismos responsables de violencia y abusos de derechos humanos, incluso el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. El gobierno de Canadá también se ha sumado al incremento de la presión internacional sobre el gobierno de Nicaragua por medio de nuevas medidas a altos cargos, entre ellos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro y el asesor para asuntos económicos de Daniel Ortega, Bayardo Arce, así como también a otros 9 funcionarios más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.